Gente, el día de ayer, 30 de julio de 2019, ha salido la noticia de que el final de Genshin Emergence no es real. ¿Qué quiere decir esto? Que, según ha revelado el autor Shindo en su Patreon oficial, liberó una imagen en donde nos revela que todo lo ocurrido en Genshin Emergence solo fue un hub. O sea, una película para adultos japonesas y que Saki solo era una personaje de ficción. ¿Qué quiere decir esto? Que la actriz que la interpretó está viva y todos los otros tipos también solo eran actores. Acá en pantalla le estaré dejando la imagen. Yo creo que esto lo hizo, Shindo lo hizo más que nada para calmar las aguas de todo el hate que venía recibiendo durante años gracias a la creación de este doujin. Y tardó bastante en sacar esta información, ya que ya sabemos que hace varios años que salió este doujin, Genshin Emergence, que es bastante fuerte y a muchos le causó traumas por leerlo, aunque a mí no me causó nada, ¿no? Me dio asco y repulsión muchas escenas. Pero bueno, el autor ha confirmado que todo era falso, más que nada para calmar las aguas y que ya termine de una vez por todas todo el bardo y todas las puteadas que recibía gracias a esta obra suya. En la descripción les estaré dejando el Patreon de Shindo para si quieren entrar a ver. Así que bueno, nada más, espero les haya gustado el video, cortito, informativo, y nos vemos en el siguiente. Se vienen más videos, tranquilos. Chao, chao.